Hace algunos días, por primera vez, les dimos acceso al lugar donde se ejecutan nuestros productos, uno de los centros de datos en Iowa. El ganador del boleto fue Steven Levy, que es escritor senior de Wire y autor del libro Indeplex. Él fue el afortunado reportero que tuvo acceso a nuestro centro de datos y escribió un ameno reportaje acerca de cómo luce un cuarto de servidores físicamente, cómo es el hardware y la infraestructura de telecomunicaciones que le da soporte y que mantiene en operación estos centros. Nuestros centros de datos son el resultado de muchos años de investigación e innovación, donde la seguridad juega un papel primordial. Cuidamos tus datos celosamente en tres niveles. 1, seguridad física. 2, protección de datos. Y 3, robustez de operaciones. Todos los servidores en nuestro centro de datos son construidos por Google, siguiendo sus propias especificaciones. Y no, me temo que no podemos venderles un servidor de estos, pero les podemos garantizar que no tienen nada que no sea necesario, lo que optimiza su operación. Sí. Sí, la verdad es que las imágenes están muy padres, incluso pueden ustedes mismos explorar el interior de un centro de datos en las guías que vamos a poner dentro de la página, del post, y bueno, hay imágenes muy, muy padres. Hoy es lunes 29 de octubre de 2012 y les damos la bienvenida a este nuestro primer show Google Top Geek, donde semana a semana les vamos a estar platicando de las últimas noticias de Google para geeks y desarrolladores. Yo soy Francisco Solzona. Y yo soy Arturo Vázquez. Y hablando de centros de datos, vamos a recordar que hace unas semanas anunciamos el inicio de la construcción de un nuevo centro de datos para América Latina, que va a estar ubicado en Quilicura, Chile. Y este centro de datos es un gran paso para acercar nuestros servicios a todos los usuarios en América Latina. Y al final de cuentas va a ser una inversión que va a superar los 150 millones de dólares. Esperamos que nos ayude a todos y en particular a los chilenos. Claro. ¿No? Sí, recuerden que nuestra operación es global. Entonces los centros de datos están totalmente conectados entre sí. Pero tener uno en América Latina es, además de motivo de orgullo, una semilla que estamos sembrando en Chile y que esperamos que crezca para la comunidad. Ah. Vamos a cambiar un poco de tema. Les vamos a platicar de las tendencias de búsqueda en general en América Latina. Nuestro medidor nos indica que en Argentina la búsqueda que más creció esta semana que termina fue actividad paranormal 4. En Chile, la glándula pineal. En Colombia estuvieron buscando la liga BBVA. En México fue el Día del Médico, entonces hubo mucha actividad al respecto. En Perú estuvieron buscando GetDota. Y por último en Uruguay, Metzul. Okay. Y en el frente de YouTube, esta semana en América Latina lo que estuvo viendo fue el tráiler oficial de Iron Man 3. En sus versiones con y sin subtítulos. Fue el lugar número 2 en Argentina, en Chile el número 1, en Colombia el número 2 y el número 3, en México 1 y 2 y en Perú 1 y 2 también. Si quieren ver la lista completa, la vamos a poner también en el post correspondiente de este video. Y, pues bueno, pueden ver qué otras cosas se encuentran por aquí. En la parte de aplicaciones queremos destacar Call Timer Pro, que es una aplicación escrita por TouchSport MX, que es un conjunto de desarrolladores regionales, y es una aplicación sumamente interesante. Si quieres platicarles lo... Básicamente es un medidor de tus llamadas para que puedas hacer funcionar todos estos planes que tienen las compañías. Puedes hablar 3 minutos, pero si te pasas, el cuarto te lo cobro 3 veces, no sé. Entonces muchas veces es complicado estarte autocontrolando y Call Timer Pro te ayuda para esto. Tienen una versión también gratuita y la versión pagada que tiene características adicionales. Así es. Y en otras noticias para desarrolladores, queremos empezar hablándoles de Dart, que es nuestro lenguaje de programación para hacer cosas en el web. Es un lenguaje orientado a objetos, basado en clases, y tiene todas las características modernas que ustedes necesitan para hacer una solución completa. Es fácil de aprender, y además es ideal para desarrollos modernos en el web. Es esta nueva camada de lenguajes que tenemos en Google, que se llaman, o decimos que tienen baterías incluidas, porque puedes editar, probar y depurar tus aplicaciones directamente en el navegador. No es necesario instalar nada más. La gran ventaja de Dart es que compila JavaScript.
por lo que es totalmente portátil. Y la noticia es que acaba de cumplir un año y celebramos esto con el lanzamiento del SDK, que es el software para desarrolladores, y viene con muchas sorpresas más. Okay. También del lado de los desarrolladores, hoy, bueno, esta semana liberamos la versión 1.7.3 del SDK de App Engine, bueno, de App Engine en general como plataforma. Y de cosas nuevas, incluye el soporte para Java 7 en el ambiente de desarrollo, lo cual trae muchos beneficios, ¿no? Y también el soporte para Django 1.4 en el lado de parte. Bueno, en la parte de los Google Developer Groups, que son las comunidades independientes de desarrolladores interesados en tecnología de Google, queremos comentarles que hemos estado en una temporada que le llamamos temporada de DevFest. Son eventos grandes organizados por estas comunidades y hemos tenido un gran auge. En todo el mundo se han estado desarrollando eventos y los invitamos a que o se sumen a esta celebración. Pueden ir a devfest.info, donde tenemos todo el mapa de eventos a lo largo y ancho del planeta. Pueden unirse a los GDGs o pueden crear un nuevo GDG en caso de que no exista uno en su región o universidad. Muy bien. Bueno, hablando de eventos, pues un poco de lo que no se pueden perder esta semana. Como cada semana vamos a tener los lunes este show, Top Geek, lo vamos a liberar a las 12 horas de la Ciudad de México. Y muy pronto vamos a iniciar otro show para poner en acción todas las lecciones que vienen en otro de nuestros programas, que se llama Google Developers Academy, en donde vamos a tener clases en línea para muchas de las herramientas y tecnologías que tiene Google. Así es, y creo que por ahí es todo. Les agradecemos estar con nosotros y por favor dejen sus comentarios y preguntas en los videos y blogs que van a estar acompañando a estos shows. Muchas gracias.